Durante casi todo el tiempo que ha existido la lucha libre, ha habido una división de equipo en pareja. Si bien las luchas individuales siempre serán el foco de atención de cualquier programa de lucha libre, siempre habrá un lugar para los equipos en pareja, ya que pueden proporcionar un tipo diferente de acción. Los fanáticos siempre asumen que los compañeros de equipo deben llevarse muy bien en la vida real, pero como verá en esta lista, eso está lejos de la verdad. Una vez Big Show dijo: "A veces hacemos equipo con luchadores que odiamos y nos toca enfrentarnos con luchadores que amamos. Es por eso que hoy te presento 8 compañeros de equipo en WWE que se odian en la vida real". Número 8. Heidenreich y Road Warrior. Puede ser difícil para algunos creer que la WWE trajo a Heidenreich para pelear con el Undertaker. La compañía tenía grandes esperanzas para él, pero los fanáticos nunca lo aceptaron y se cayó de la cartelera principal casi inmediatamente después de su impulso. Antes de que la WWE se rindiera por completo con él, decidieron revivir a The Road Warriors, trayendo de regreso a Road Warrior Animal con Heidenreich como reemplazo de Hawk. No es exactamente la idea más brillante, pero funcionó durante un tiempo hasta que el equipo finalmente se perdió en la confusión. Capturaron los títulos en pareja de SmackDown durante algún tiempo, pero la WWE los separó poco después debido a una gran cantidad de problemas entre los socios. El Animal acusó a Heidenreich de no ser profesional al llegar tarde a los entrenamientos y también criticó fuertemente a Heidenreich por su uso de sustancias ilícitas. Todo esto solo empeoró las cosas, ya que el Animal era intachable en su reputación como luchador. Número 7. La Resistencia. Cuando se habla de la Resistencia, la mayoría de los fanáticos estaría de acuerdo en que el equipo logró mucho más de lo que se esperaba. Con 4 títulos en parejas a su nombre, no muchos pueden presumir de un currículum tan impresionante en la WWE. A pesar de todos los reinados, no fueron exactamente memorables, ya que lucharon para establecerse en la empresa. No es sorprendente teniendo en cuenta el odio entre los 3 miembros, especialmente Sylvain Grenier y René Dupré, que odiaban trabajar entre ellos. Se enfrentaron varias veces durante su tiempo en la compañía, e incluso se involucraron en una pelea real en el backstage en la que las 2 superestrellas tenían que estar separadas una de la otra. Durante los años siguientes, intercambiaron insultos en las entrevistas con palabras fuertes sobre el otro, y lo mismo hicieron en las plataformas de redes sociales. Número 6. Los Bulldogs Británicos. No solo eran uno de los mejores equipos en pareja para adornar un ring de la WWE, sino que también eran primos, lo que hace que sea aún más sorprendente que se odiaran mutuamente en la vida real. Esto demuestra que la química dentro del ring importa muy poco, ya que los problemas en backstage tienden a partir una relación en la vida real. Su relación empeoró repentinamente y continuó deteriorándose a lo largo de los años con Davey Boy Smith, presentando el nombre de British Bulldog, que comprensiblemente molestó a su compañero Dynamite Kid. Incluso años después de la ruptura del equipo, continuaron intercambiando insultos en entrevistas, lanzándose grandes insultos los unos al otro. Smith falleció en el año 2002, lo que significa que cualquier posibilidad de reconciliación entre los dos ya no es viable, pero los fanáticos nunca olvidarán sus luchas durante su impresionante carrera en equipos. Número 5. Buff Bagwell y Scott Steiner. Cuando Buff Bagwell se unió a WCW, no se encontró a muchos amigos en el vestuario. Curiosamente, solía llevarse muy bien con Scott Steiner, lo que es sorprendente teniendo en cuenta sus personalidades. Incluso tuvieron una carrera como equipo, pero la luna de miel no duró demasiado, ya que pronto se convirtieron en amargos enemigos. De acuerdo con Bowell, la razón detrás de su odio en backstage y que los hacía siempre discutir era que Scott Steiner era muy presumido por su impresionante físico y posiblemente tenía razón, ya que tenía uno de los mejores cuerpos en la lucha libre. Pero resulta que como Bowell también estaba en plena forma, muchos luchadores comenzaron a molestar a Steiner diciéndole que Bowell lo había superado, lo que creaba tensión entre ellos. No es exactamente algo sobre lo que te hubieras imaginado, estamos hablando de 2 hombres adultos discutiendo por quién tenía mejor físico, pero aparentemente esto sí ocurrió. De amigos cercanos a rivales, Steiner y Bowell permitieron que otros luchadores se pusieran entre ellos para terminar con su relación de amistad. Número 4. Tony Atlas y Rocky Johnson.
Hace algunas décadas, Rocky Johnson y Tony Atlas se unieron para hacer historia al convertirse en los primeros campeones afroamericanos en pareja. Lamentablemente, ya no son recordados por sus grandes logros en equipo, ya que sus problemas personales han oscurecido su carrera. Eran populares entre los fanáticos y fueron parte de muchas luchas memorables, pero a pesar de su química en el ring, no lograron encajar entre sí en sus vidas personales. No solo siempre discutieron detrás del escenario, sino que también ha habido informes de peleas en numerosas ocasiones. Se dice que Johnson no era un fanático del comportamiento irresponsable de Atlas, ya que siempre se presentaba tarde a los eventos y que el mismo Johnson lo metió en problemas por sus acciones. Mientras tanto, Atlas creía que el ego de Johnson había crecido hasta el punto de ser insoportable. Con problemas en el backstage, WWE hizo el llamado para poner fin a su carrera como equipo cuando decidieron quitarle los títulos en pareja. Número 3. Los Rockers. La mayoría de los fanáticos estarían de acuerdo en que los Rockers son uno de los equipos en pareja más icónicos en la historia de la WWE, pero en los últimos años se han convertido en un símbolo por diferentes razones. El equipo estaba formado por Shawn Michaels y Marty Jannetty, y mientras que el primero se convirtió en un gran luchador de todos los tiempos, Jannetty tuvo dificultades después de la separación del equipo, y nunca se hizo un nombre por sí mismo en la competencia individual. En estos días, los fanáticos tienden a usar a Marty Jannetty como un insulto cuando hablan de un miembro de un equipo con menos potencial, lo que probablemente no sea la forma en que alguien quiere ser recordado. Los Rockers habían sido buenos amigos durante muchos años antes de que sus egos se interpusieran en el camino de su amistad, ya que comenzaron a tratar de opacarse el uno a otro en el ring. La tensión solo creció cuando los compañeros luchadores trataron de enfrentarlos entre sí. Roddy Piper fue uno de los luchadores que dijo que el único que tenía talento en ese equipo era Shawn Michaels. Poco después se convirtieron en rivales y su relación se arruinó en los próximos años. Si quieres ganarte una cuenta WWE Network esta semana, solo debes ir a seguirme a mi Instagram y etiquetarme en una de tus historias viendo este video. Sorteo cuentas todas las semanas. Número 2. William Regal y Tajiri. El equipo entre William Regal y Tajiri es una de las mejores asociaciones que se han olvidado en los últimos tiempos. A mediados de la década del 2000 ganaron el campeonato mundial en parejas y tuvieron una carrera memorable en Raw. Pero les tomó algo de tiempo relacionarse en la vida real, ya que sus personalidades se enfrentaron mientras viajaban juntos. Tajiri prefería el silencio durante sus viajes, mientras que Regal estaba ansioso por escuchar música en todo momento, y eso siempre dio lugar a intercambiar palabras entre ellos dos. Según Regal, Tajiri insistió en conducir el equipo todo el tiempo, diciendo que si él llevaba el equipo, las cosas dentro del ring saldrían mejor. Esto no le gustó para nada a Regal, ya que para él ambos debían llevar el equipo. Esto solo complicó las cosas. Afortunadamente, en la actualidad dejaron de lado sus diferencias para convertirse en amigos íntimos. Pero solían odiarse unos a otros por un tiempo, y se requirió mucho esfuerzo de ambos lados para arreglar su relación. Recientemente se reunieron en la breve reunión de Tajiri en la WWE, trayendo algunos buenos recuerdos a los fanáticos. Número 1. Hulk Hogan y Randy Savage. Cuando las dos mejores superestrellas de la lucha libre forman un equipo, solo puedes esperar grandes cosas de ellos. Durante varios años, Miss Elizabeth se unió a Hulk Hogan y Randy Savage para convertirse en los megapoderes. A pesar de la tensión en el backstage, de vez en cuando trabajaron bien juntos y formaron parte de las principales historias de la WWE en ese momento. Con el tiempo las cosas se agriaron cuando Savage sintió que Hogan había estado tratando de dejarlo mal en el backstage. En ese momento, Savage estaba casado con Miss Elizabeth, quien se desempeñaba como la manager de él. Pero esta pareja pasó por momentos difíciles, cuando Randy Savage acusó a Hulk Hogan de tener un romance oculto con Miss Elizabeth. Su amistad nunca se recuperó desde entonces, mientras que Savage y Elizabeth se divorciaron en el año 1992. Durante los siguientes dos años, Savage y Hogan dejaron de lado su rivalidad para trabajar para WCW, pero una vez más se encontraron en una situación difícil poco después. Savage nunca pudo olvidar esto y constantemente le estuvo disparando palabras a Hogan por el resto de su vida, incluida una canción de rap que se lanzó en el año 2003.